Santa Brígida, en el libro de Revelaciones, nos narra en el capítulo 41 el juicio final ante Dios y en presencia de ella y la corte celestial de cinco hombres que representan al Papa y sus clérigos, los laicos corruptos, los judíos, los paganos y los amigos de Jesús que representan a toda la humanidad. Proyecto Dominus Tecum presenta Revelaciones a Santa Brígida de Suecia, el juicio final. Suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de las notificaciones. Que disfrutes de este video. Dios dijo, en presencia de la corte celestial, pese a que ven y saben todo de mí, por el bien del conocimiento y la instrucción de esta hija mía, que no puede percibir lo espiritual si no es por medio de lo físico, yo declaro mi pesar ante ustedes en relación de cinco hombres aquí presentes, por ser ellos ofensivos para mí de muchas maneras. De la misma forma que yo, en una ocasión incluí a todo el pueblo israelita en el nombre de Israel en la ley, ahora mediante estos cinco hombres me refiero a todos en el mundo. Ahora declaro mi disgusto contigo, cabeza de la iglesia, tú que te sientas en mi asiento. Le concediste asiento a Pedro y a sus sucesores para que se sentaran con una triple dignidad y autoridad. Primero, para que pudieran tener el poder de atar y desatar a las almas del pecado. Segundo, para que pudieran abrirle el cielo a los penitentes. Tercero, para que cerraran el cielo a los condenados y a aquellos que me desprecian. Pero tú, que deberías estar absolviendo almas y presentándomelas, eres realmente un asesino de almas. Designé a Pedro como el pastor y el sirviente de mis ovejas, pero tú las disipas y las hieres. Eres peor que Lucifer. Él tenía envidia de mí y no persiguió matar a nadie más que a mí, de forma que pudiera él gobernar en mi lugar. Pero tú eres lo peor en que no solo me matas al apartarme de ti con tu mal trabajo, sino que también matas a las almas debido a tu mal ejemplo. Yo redimí almas con mi sangre y te las encomendé como a un amigo fiable, pero tú se las devuelves al enemigo del que yo las redimí. Eres más injusto que Pilatos. Él tan solo me condenó a muerte, pero tú no solo me condenas como si yo fuese un pobre hombre indigno, sino que también condenas a las almas de mis elegidos y dejas libres a los culpables. Mereces menos misericordia que Judas. Él tan solo me vendió, pero tú no solo me vendes a mí, sino que también vendes a las almas de mis elegidos en base a tu propio provecho y vana reputación. Tú eres más abominable que los judíos. Ellos tan solo crucificaron mi cuerpo, pero tú crucificaste y castigaste a las almas de mis elegidos, para que quienes tu maldad y transgresión son más afiladas que una espada. Así puesto que eres como Lucifer, más injusto que Pilatos y menos digno de misericordia que Judas, y más abominable que los judíos, mi enfado contigo está justificado. El Señor dijo al segundo hombre, es decir, al que representa a los laicos corruptos, yo creé todas las cosas para tu uso. Tú me diste tu consentimiento a mí y yo a ti. Tú me prometiste tu fe y me juraste que me servirías. Ahora, sin embargo, te has apartado de mí como alguien que no conoce a Dios. Te refieres a mis palabras como mentiras y a mis trabajos como carentes de sentido. Tú dices que mi voluntad y mis mandamientos son muy duros. Has violado la fe que prometiste. Has roto tu juramento y has abandonado mi nombre. Te has disociado a ti mismo de la compañía de mis santos y te has integrado en la compañía de los demonios, haciéndote socio suyo. Tú no crees que ninguno merezca alabanza y honor salvo tú mismo. Consideras difícil todo lo que tiene que ver conmigo y lo que estás obligado a hacer por mí, mientras que las cosas que te gusta hacer son fáciles para ti. Es por eso mi enfado contigo, y está justificado, porque tú has quebrado la fe que me prometiste en el bautismo y en adelante. Encima me acusas de mentir sobre el amor que te he mostrado de palabra y de hecho. Dices que yo era un loco por sufrir. Yo comencé mi amoroso idilio contigo. Te elegí como mi pueblo, te liberé de la esclavitud, te di mi ley, te conduje hasta la tierra que le había prometido a tus padres y te envié profetas que te consolaran. Después elegí una virgen de entre vosotros y tomé de ella naturaleza humana. Mi disgusto contigo es que aún rehúsas creer en mí, diciendo Cristo no ha venido todavía, sino que tiene que venir.
En lo que a ti respecta, judío, he hecho una excepción con todos los judíos que son cristianos en secreto y que me sirven en caridad sincera, conforme a la fe y en sus trabajos perfectos en secreto. El Señor dijo al cuarto hombre, es decir, a los paganos, yo te creé y te redimí para que fueras cristiano, hice contigo todo el bien. Pero tú eres como alguien que está fuera de sus sentidos porque no sabes lo que haces. Eres como un ciego porque no sabes hacia dónde te diriges. Adoras a las criaturas en lugar del Creador, a la falsedad en lugar de la verdad. Te arrodillas ante las cosas que son inferiores a ti. Esta es la causa de mi disgusto en relación a ti. En relación a ti, pagano, he hecho una excepción con todos aquellos que con gusto caminarían por la senda de mis mandamientos, si tan solo supieran cómo y si fueran instruidos, los que tratan de poner en práctica todo lo que pueden y de lo que son capaces. Al quinto hombre le dijo, acércate más, amigo, y se dirigió directamente a la corte celestial. Queridos amigos, este amigo mío representa muchos amigos míos. Él es como un hombre cercado entre los corruptos y mantenido en un duro cautiverio. Cuando dice la verdad, le arrojan piedras en la boca. Cuando hace algo bueno, le clavan una lanza en el pecho. ¡Ay, mis amigos y santos! ¿Cómo puedo soportar a esas personas y cuánto tiempo me mantendré con semejante desprecio? Entonces el Señor agregó, hablando al bienaventurado Pedro, tú eres el fundador de la fe y de mi iglesia. Mientras lo escucha mi ejército, declara la sentencia de estos cinco hombres. Pedro contestó, gloria y honor para ti, Señor, por el amor que has demostrado a la tierra. Que toda tu corte te bendiga, porque tú nos haces ver y saber en ti todo lo que es y lo que será. Vemos y sabemos todo en ti. ¿Es verdaderamente justo que el primer hombre, el que se sienta en tu asiento mientras que realiza los hechos de Lucifer, vergonzosamente deba renunciar a ese asiento en el que presumió sentarse y compartir el castigo de Lucifer? La sentencia del segundo hombre es que aquel que haya abandonado la fe debe descender al infierno con la cabeza abajo y los pies arriba, por haberte despreciado a ti, que debería ser su cabeza, y por haberse amado a sí mismo. La sentencia del tercero es que no verá tu rostro y será condenado por su perversidad y avaricia, puesto que los que no creen no merecen contemplar la visión de ti. La sentencia del cuarto es que debería ser encerrado y confinado en la oscuridad, como un hombre fuera de sus sentidos. La sentencia del quinto es que deberá serle enviada ayuda. Cuando el Señor oyó esto, respondió, prometo por Dios el Padre, cuya voz oyó Juan el Bautista en el Jordán, que haré justicia a estos cinco. Después, el Señor continuó diciendo al primero de los cinco hombres, la espada de mi severidad atravesará tu cuerpo, entrando desde lo alto de tu cabeza y penetrando tan profundamente y firmemente que nunca podrá ser sacada. Tu asiento se hundirá como una piedra pesada y no cesará hasta que alcance la parte más baja de las profundidades. Tus dedos, es decir, tus consejeros, arderán en un fuego sulfuroso e inextinguible. Tus brazos, es decir, tus vicarios, que debieran de haber conseguido el beneficio de las almas, pero que en su lugar consiguieron provechos mundanos y honores, serán sentenciados al castigo del que habla David. Que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda, que los extraños le arrebaten su propiedad. ¿Qué significa su mujer sino el alma que ha sido separada de la gloria del cielo, que quedará viuda de Dios? Sus hijos, es decir, las virtudes que aparentaron poseer y mi gente sencilla, aquellos que se les cometieron serán apartados de ellos. Su rango y propiedad caerá en manos de otros y ellos heredarán la eterna vergüenza en lugar de su rango privilegiado. Sus mitras se hundirán en el barro del infierno y ellos mismos nunca se levantarán de él. Por ello, lo mismo que el honor y el orgullo que alcanzaron a las piedras. La misericordia nunca les llegará, porque mi amor nunca les calentará ni les repondrá en la eterna mansión celestial. En su lugar, despojados de todo bien, serán eternamente atormentados junto a sus líderes. Al segundo hombre yo le digo, dado que tú no quieres mantenerte en la fe que me prometiste, ni manifestar amor hacia mí, te enviaré un animal que procederá del torrente impetuoso para devorarte. Y al igual que un torrente siempre corre hacia abajo, así el animal te llevará a las partes más bajas del infierno. Tan imposible como es para ti viajar corriente arriba contra un torrente impetuoso, igual de difícil será para ti ascender desde el infierno.
Al tercer hombre le dijo, ya que tú, judío, no quieres creer que yo ya he venido, por ello cuando vuelva para el segundo juicio, no me verás en mi gloria, sino en tu conciencia, y comprobarás que todo lo que te dije era verdad. Entonces ahí quedará que seas castigado como mereces. Al cuarto hombre le digo, como no te has ocupado de creer, ni has querido saber, tu propia oscuridad será tu luz y tu corazón será iluminado para que comprendas que mis juicios son verdaderos, pero no alcanzarás la luz. Al quinto hombre le digo, haré tres cosas por ti. Primero, te llenaré internamente de mi calor. Segundo, haré que tu boca sea más fuerte y más firme que cualquier piedra, de modo que las piedras que te arrojen serán rebotadas. Tercero, te armaré con mis armas, de forma que ninguna lanza te dañará, sino que todo cederá ante ti como la cera frente al fuego. Por tanto, hazte fuerte y resiste como un hombre, como un soldado que en la guerra espera la ayuda de su señor y lucha mientras le quedan fluidos de vida. Así también tú, mantente firme y lucha. El Señor tu Dios, aquel quien nadie puede resistir, te ayudará. Y como ustedes son pocos en número, te daré honor y te convertiré en muchos. Miren, amigos míos, vean estas cosas y las reconocerán en mí, y por ello se mantendrán en mí. Las palabras que ahora he pronunciado se cumplirán. Aquellos hombres nunca entrarán en el reino mientras yo sea el rey, a menos que enmienden sus caminos. Porque el cielo no será sino para aquellos que se humillan a sí mismos y hacen penitencia. Entonces toda la corte respondió, gloria a ti, Señor mío, que no tienes principio ni fin.